Hola gente, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo van las colonias de Nilanderia fulva y les voy a mostrar todo lo que tengo en reinas hasta ahora. De hecho, voy a comenzar a hacer una limpieza en el tema de reinas y me voy a quedar solamente con aquellas reinas de especies que me llamen más la atención. Las Nilanderia fulva, por supuesto, me voy a quedar con la colonia más avanzada y una de las otras dos colonias. Y una se va a ir para quedarme solamente con dos y no con tres. Bueno, acá tengo la Camponotus negra, ya le puse caja de forrajeo. Estas son las Feidole. Como ven, está algo sucia amarilla el agua de las Feidole. Vamos a ver si le cambiamos también de tubo a ellas. Bien, lo que le quería decir es que todo esto es lo que tengo de reinas y colonias. Acá hay una colonia, acá hay otra, acá hay una colonia, otra colonia, otra colonia. En este tubo hay una reina que atrapé anoche. Acá hay otra reina con huevos. Acá hay una colonia de Solenopsis. Acá están las tres colonias de Camponotus aegutatus. Que voy a ver si la persona con la que me quería canjear una colonia por un hormiguero en 3D todavía sigue en pie la propuesta. Si no, me quedaré solamente con esta colonia de Camponotus aegutatus y estas otras dos las liberaré. Es bastante sencillo liberarlas. Voy a grabar cuando lo haga. Bueno, como dije, también acá están las dos colonias de Nilanderia fulva extras, digamos, las más pequeñas, que alimento menos. Me quedaré también con una y una la liberaré, que también lo mostraré en video. Acá tenemos una que aparentemente o es para Trekking a Longicornis o es una Dorimirmex. Eso lo veré más adelante. Acá tengo las Brachymyrmex, la reina de Brachymyrmex, que tiene ya algunas pupas. Es una hormiga muy pequeña, así que ni bien nazcan las primeras obreras, la voy a soltar también. Es una hormiga que no quiero tener, es muy pequeña para mí. Bien, acá tenemos algunas Camponotus, está la Camponotus mus también. Están las Crematogaster en esta zona. Acá, esto es una Feidole muy linda que capturé también. Acá en este frasquito, como ven, hay otra Feidole también bastante bonita. Que tiene. A ver si esto hace zoom. Que tiene un racimo de huevo ahí. Que la tengo acá de manera provisoria. Hasta que desocupe más tubos. Y en este otro hay algo bastante interesante. Es una pseudo Myrmex, una especie semiclaustral. Es una reina. Tiene una pata herida, una pata rota. Pero esta reina voy a ver si me la quedo. Si alguien sabe con qué alimentar a esta reina, perfecto, porque le di un mosquito y más que darle una probadita, otra cosa no hizo y hasta ahora no ha puesto huevos. Es cierto que está en un frasco todavía, la tengo que pasar a un tubo o a una jeringa, lo que desocupe primero, y ahí veremos cómo se desarrolla. En todo caso, la liberaré, no tengo problema alguno. Era solamente por curiosidad de tener una semiclaustral, porque en realidad no me llaman mucho la atención. Bien, vamos a lo nuestro, que es el tema de las Nilanderia fulva, ¿cómo están ahora? Estoy con la lengua un poco trabada, estoy medio dormido, así que vamos a lo Bien, nuestro. gente, acá estamos ya. Esta es la colonia de Nilanderia fulva, la más avanzada de todas. Como ven, ya se cambiaron de tubo. Les voy a dejar una foto por ahí de cómo estaba su viejo tubo de sucio. Como ven, el algodón está limpio, impecable. Todo eso que ven por acá son todos larvas. Eso negrito en el medio de las larvas es el estómago que está cargado de comida, por si alguien quería saberlo. Ahí está su reina. Ahí está la reina. Acá está todo lo que es pupa y racimos de huevo. Como ven, la colonia esta crece a pasos agigantados. Deben ser ya cerca de 60, 70 obreras en total. Eso que ven ahí son restos de un grillo que les di anoche. Ya no queda nada. Acá arriba, si ven, esas hormigas más claras son las que acaban de nacer hace pocas horas. ¿Ven la diferencia de color con las que están ya hace tiempo? Son bastante claras, es decir, que están habiendo el nacimiento. Acá hay otra recién nacida. Hay un montón de recién nacidas, así que la colonia va viento en popa. Se demoraron 3 días en cambiarse. Y lo hicieron de noche. Es decir, que aprovecharon la oscuridad y la tranquilidad para hacer el pasaje por completo al nuevo tubo.
Ahora, cuando libere esas dos colonias que dije, una de Camponotus Secutatus y la otra de Nilandería Fulva, me van a quedar dos tubos libres y voy a hacer el pasaje de otras colonias que ya tienen sucios sus tubos a tubos limpios. Bien, pasemos a ver ahora a las otras colonias de Nilandería Fulva. Es que miren cómo está esto de huevos, de larvas y de pupa. Está llenísimo. Bien, pasemos a ver cómo están las otras colonias de Nilandería Fulva, que en verdad se mantiene un número pequeño de obreras, nacen las justas para suplantar a las que mueren, y nada más, es porque las alimento muy poco. Estas las alimento diario y con bastantes insectos y aguamiel. A las otras las alimento con aguamiel unas 2-3 veces a la semana, y el resto de días le doy 4 días a la semana más o menos uno o dos insectos pequeños. No se mantienen números pequeños. Bien, pasemos a ver las Bien, otras. esta es la colonia de la reina que tiene una pata rota, la pata derecha trasera. Y como ven, esto es lo que le decía. El algodón está muy sucio y tienen mucha basura acá que no puedo sacar porque están todo el tiempo así. Y se me escapan más de las que puedo agarrar, entonces prefiero directamente cambiarlas de tubo. Como ven, tienen bastantes huevos, pupas y larvas, pero estas pupas van naciendo poco a poco, no es que nacen todas del tirón como con la otra colonia, sino que poco a poco, lo justo y necesario que necesiten de unidades para el trabajo dentro de la colonia. Así que veremos también de ponerle caja de forrajeo a estas. Tengo que comprar los tachitos para armar las cajas de forrajeo para varias de las colonias que tengo, que la necesitan, piden con urgencia una caja de forrajeo, y ahí ya se va a mantener la higiene también mucho más que de dentro del tubo como las tengo ahora, porque ellas mismas van a sacar todo lo que es basura fuera del tubo a la caja de forrajeo en una esquina donde yo con un algodón húmedo saco todo eso y listo, no hay ningún problema, así mantengo limpio y en excelente estado las cajas de forrajeo. De hecho, miren esta de la Feidole, la debo limpiar, la de la Nilanderia que terminé de cambiarla. Está bastante limpia todavía. Como ven, solo esta esquinita tiene sucio. Estas la tienen casi toda la caja sucia, así que hay que limpiar con urgencia. Bueno, acá estas no se ve muy bien, muy oscuro la caja. A ver si por arriba lo vemos. Está bastante limpio. Esas son las Camponotus negras grandes. Bien, pasemos a ver a la última colonia de Nilandería Fulva, que creo que será la que voy a liberar. Como ven, esta colonia tiene un poco más de obreras que la que mostré recién. Pero tiene el problema de que, a ver si esto queda quieto. Tienen el problema de que está muchísimo más sucio su tubo. Entonces va a ser hasta ahora es la colonia que tengo intenciones de liberar. Miren también lo que están intentando hacer. Fugarse y quedan atascadas y se mueren ahí entre el algodón. Así que esta colonia va a ser la que voy a liberar de esta especie, quedándome solamente con dos colonias. Creo que va a ser más fácil para mantener a todas, tener pocas y variadas en especies, porque así puedo atender mejor los requerimientos de cada especie, ya que atender a varias de una misma especie es un poco cansador por el hecho de que tienes que hacer lo mismo para todas y pierdes tiempo que puedes estar haciéndole cosas a las otras especies, entonces prefiero tener pocas de cada especie, así me dedico un ratito a cada una y ya está. En menos de una hora ya tengo todas atendidas, todas acomodadas, todas limpias y listo. Bien, espero les haya gustado este video, a ver si esta cosa me enfoca. Nos veremos en uno siguiente pronto. Voy a estar hablando de las otras especies que tengo, de las Feidolbergi, que tengo una que está teniendo huevos sola y las otras tres que están juntas con una supercolonia, que están bastante interesantes ahora porque tienen pupas de mayor ya. Así que vamos a ver soldados. Bien, espero les haya gustado el video. Nos vemos en uno siguiente.